Italia se ha levantado este lunes con un ligero optimismo después de que este domingo se haya reducido ligeramente tanto la cifra de contagios como la de víctimas mortales en el país del mundo donde la situación por el coronavirus es ahora mismo más crítica. El domingo hubo 651 víctimas mortales por el COVID-19 en Italia, que son muchas, pero son 142 menos que las casi 800 que hubo el sábado. También se registró un ligero descenso de los contagios, pero especialmente en la Lombardía, la región donde la situación es más preocupante, pero también la primera donde se decretó el confinamiento. Igualmente siguen faltando médicos en los hospitales y las UCIs están saturadas. Los expertos, las autoridades, el gobierno insiste en que es demasiado pronto para saber si esto va a ser una tendencia que se va a confirmar a lo largo de la semana o si en cambio ha sido solo una excepción, pero es importante porque llega en el momento en que se cumplen 2 semanas desde que el gobierno de Giuseppe Conte decretó el completo confinamiento de todo el país y, por lo tanto, el momento en que los expertos señalaron en que empezaríamos a ver los primeros destellos de si las primeras señales de si el confinamiento había funcionado o no en Italia. Hoy, además, es el primer lunes en que los trabajadores de las fábricas no esenciales deberían quedarse en sus casas, puesto que este fin de semana el gobierno ha decretado el cierre de todas las fábricas y todas las actividades productivas que no sean esenciales y que no produzcan bienes de primera necesidad. Pero igualmente los sindicatos están en pie de guerra en el norte del país porque al final la lista de actividades productivas es más amplia de la que nos esperábamos.